Amiguitos y amiguitas, la historia que les vamos a compartir hoy es una historia muy simpática. Esta historia se llama Mamá se ha enamorado. Es de una escritora que puedo suponer es de Finlandia. Finlandia queda más o menos por aquí, miren. No estamos hablando de Finlandia Quindío, ¿no? A que donde les mandamos un saludo. Sino hablamos de este Finlandia que está por acá, perdónenme porque esto me faltó hacer bien la península. Queda más o menos aquí arribita y cerca de Rusia. Entonces, esta historia es muy simpática y es un libro de Editorial Herder que tenemos para que lo disfrutes el día de hoy. Hola, soy Nina. Ya tengo 5 años. Y esta es mi mamá. Es bastante mayor. Hace muchos años que salió del colegio. Creo que ya tiene 30 años. A mi papá no lo conozco muy bien. Vive muy lejos de aquí, en otra ciudad. ¿Sabes? Mis papás están divorciados. Yo vivo con mi mamá y eso a veces puede ser muy aburrido, porque en casa para hablar con alguien solo la tengo a ella. Para hacer los mimos y consentirnos solo está ella. Aún así, siempre he estado muy contenta de no tener que compartirla con nadie. Hace 4 semanas ocurrió algo horrible. Dejé que mamá saliera sola por la noche. Ella quería ir al cine y por eso vino mi abuelito a cuidarme. Lo entendí muy bien, porque el cine es muy divertido. Pero si lo llego a saber, nunca había dejado que se fuera. No soy solo una mamá, me dijo. También soy una mujer, una persona normal. Entonces la miré y pensé que tenía razón. Vale, pues vete al cine. Pero imagínese la cosa más horrible que pasó aquella noche. Mamá se enamoró de un desconocido que no se afeita, un cochino, a sus 30 años. Es él. Se llama Joaquín. El domingo mamá se fue al cine. Y después volvió a enamorar a ese tonto. Y ese tonto le regaló a mi mamá frutas y unas flores. Desde el día que mi mamá lo conoció, solo se la pasa haciendo cara de tonta y feliz. Uy, tenemos tantos problemas desde que lo conoció. ¿Pero acaso es culpa mía que siempre se rompa alguna cosa cuando los dos hablan por teléfono? No, eso no es culpa mía. Cuando vino la primera vez por la noche me tuve que acostar temprano. Y cuando él viene, entonces no, mi mamá no me pone atención. La segunda vez me regaló un perrito. ¡Ay, un perrito! Pensó, pero si pensó que podía comprarme así, estaba muy equivocado. Le iba a devolver el perrito, pero no, de pronto se lo volví a llevar. Entonces, no, no, mi perrito, mi perrito. Desde que mamá está enamorada, canta mucho más y está más guapa. Está radiante y alegre. ¿Será que esto tiene que ver con su novio? Hasta se ha vuelto más cariñosa conmigo y juega también con mi perrito. Ayer, los tres jugamos con el Xbox. Y por supuesto le gané yo porque ese barbón es bastante tonto. Siempre perdía. Pero la verdad es bastante simpático. Bueno, a veces. Porque al despedirse, ¿saben qué hizo ese atrevido? Le dio un beso a mi mamá. Ella que... ¿Cómo así que mi mamá dejándose besar de un desconocido? Uy, qué asco. Nunca hubiera creído que se lo iba a permitir. Este fin de semana nos iremos de día de campo. Casi como una verdadera familia. Muchas veces he pensado, ¿cómo será volver a tener de nuevo un papá? No estaría nada mal, porque me invitaría a salir y todo esto. Me gustaría saber si mi mamá piensa casarse con Joaquín. Bueno, ya veremos. Además, tendrán que preguntármelo a mí. Y yo les diré, bueno, que sí, pero con una condición. Primero deberá afeitarse esa barba que tanto pica, porque entonces tendría también que darme un beso a mí cuando me despierte por la mañana. ¡Eso es! Y bueno, amiguitos, algunas veces las familias se separan, eso es normal. No quiere decir que tus papás no te quieran, todo lo contrario, ellos te siguen queriendo. Pero es posible que en algún momento también tu papá o tu mamá se enamoren de otra persona. Y pues eso también tenemos que tolerarlo. ¿Listo, chicos? Por eso los invito a que lean estos cuentos. Este autor, esta autora particularmente me ha divertido mucho. Pero, ¡ay! Se nos acabó la vuelta al mundo en 80 papeles del día de hoy. Pero no se preocupen que tendremos más historias y más cuentos y muchas más cosas. Por favor, no se despeguen de CNC que tenemos acá muchas cosas divertidas para ustedes. Hasta la próxima semana. ¡Chao!